Nosotros seguimos por acá con Abigail, que nos dividimos para poder terminar de repartir lo más rápido posible que se pueda. Sí, para unirnos, pues, porque si no salimos así, nunca vamos a terminar, vamos a llegar la noche y todavía repartiendo. Está jodido, va. Está jodido. Ajá, nos llega la tarde. Sí, sí. Y muy peligroso, así como están ahorita las cosas, va. Cabal. Uh-huh. Así es, había él. Bueno, entonces nosotros nos venimos para acá, donde don Edgar y don Roque. Buenas tardes, don Roque. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Roque? El gusto es de nosotros. ¿Qué tal? Esta humilde casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Qué tal, señor? Mucho saludos. Don Edgar. ¿Cómo estamos, don Edgar? ¿Qué tal? ¿Cómo está don Edgar? Buenas tardes. ¿Calidad? Bien ahí. ¡Hala, qué bien! Mire, pues eso nos alegra que se encuentren bien. Sí. Aquí venimos a visitarlos nuevamente. Pues, aquí estamos para... Gracias, don Roque. Pues viera que el motivo de nuestra visita es de que les venimos a entregar algunas porciones de comida, de chuchitos. Que Dios los bendiga. Yo siempre, como les he dicho, Dios les tiene que dar más vida. Para aquellas personas que ustedes andan ayudando, pues, de dar. Y siempre les pido que Dios les siga bendiciendo a todos ustedes, como todas las personas que siempre nos han dado, pues, ayuda y todo eso, pues, y la comida, pues, ¿verdad? También, ¿verdad? Y como dicen, no estábamos esperando ni diestranos. Sí, pues. Son chuchitos, ¿verdad? Oh, en realidad, pues, vamos a probar los que son de ser sabrosos, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá. Recién sí. Salidos. Ah, tal vez nos empreste un trace para poder echarlos. Por favor, don Roque, disculpe la molestia. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo bien, hijo. Lo que no aguanto es el calor, hijo. Ay, qué calorazo se está haciendo aquí usted. Mucho calor hay aquí en la costa. Cabal, don Edgar. Sí. Ahí el señor de esta finca, el señor de la Puerta Verde, estaba diciendo que le trabajara con él, ¿verdad? Pero como también no se le había dicho, ¿verdad? Que sí aguantaba trabajar. Sí, pues. Pero todavía no, ¿verdad? Porque tenía que sentarte ahí algo, me sofocó como todavía bastante, ¿verdad? Sí, pues. Ajá. Está bien, don Edgar. Sí. Bueno, con permiso. Vale, sí. Bueno, don Roque, ahí le va a hacer la entrega la muchacha. Muchas de gracias. 10 porciones de chuchito. Que Dios nos lo siga bendiciendo mucho. Siempre he pedido a Dios, a ustedes, que Dios nos los cuide, donde quiera que anden, donde quiera que estén, pues espero que Dios nos los cuide, pues vaya, y que lleguen a sus hogares, porque en realidad andan para arriba y para abajo ustedes, pues, ¿verdad? Y ustedes saben que hay muchos carros que andan ahí provocando, pues, ¿verdad? Y que cosas que no deben de ser, ¿verdad? Los golpean a uno y todo eso, pues, ¿verdad? Sí. Yo les pido a Dios que Dios me los cuide siempre a ustedes, como aquellas personas que están lejos trabajando. Espero que Dios me los cuide también, como a ellos, como a ustedes también, pues, y a nosotros. Yo siempre hago mis oraciones todos los días y todas las noches, por todos, no solo por nosotros, por todos ustedes y los que están lejos de nosotros, pues, ¿verdad? Que Dios me los cuide siempre y muchas gracias por esta gran bendición que Dios nos ha mandado y por ustedes también, pues, de edad, y esperamos que Dios siempre esté con ustedes. Sí, así es. Bueno, bueno, entonces, Abby, ahí entréguele las 10 porciones. Eso viene de parte de una suscriptora que les ha tomado mucho aprecio a cada familia que se ha presentado aquí en el canal. Muchas gracias a esta persona, que Dios me lo bendiga, que siempre que Dios eche más bendiciones por esta bendición que nos han dado. Muchas gracias. Eso, bueno, entonces, con permiso, don Roque, nosotros vamos a seguir nuestro camino porque todavía tenemos que seguir entregando más. Bueno, entonces, estoy muy agradecido de todo corazón para ustedes y espero que lleguen a su hogar sin ningún problema. Pues, gracias. Y que Dios me los cuide siempre en su camino. Y muchas gracias a esa escritora, pues, de que esa bendición que nos ha dado, vamos a probar por estas personas y por ustedes, vamos a probar estos
Chuchito, pues, ¿verdad? Sí, así es. Ah, nos cayó bien. Para la cena. Para la cena. O para ¿verdad? La refa. O para la refa, así es. Todo. Vale para cualquiera. Sí, así es. Bueno, que entonces... Dios me los bendiga. Que Dios les dé muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias por todo esto. Gracias. Bueno, señores, nosotros seguimos por acá. El día de hoy venimos también aquí con Doña Blanca y sus niños, que como me dijeron que de las porciones que me compraron, que mirar a quién se las entregara, que me la dejaron a disposición mías. Uh-huh. Y yo dije que le íbamos a entregar a Don Edgar y también aquí a Doña Blanca. El día de hoy la venimos a encontrar torteando. Echando las tortillas, Doña Blanca. ¡Hala! ¡Qué bien! ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Bien. ¿Bien, bien? ¡Hala! ¡Qué bien! No, en serio, va a venir Nelson. ¡Oh! ¿No ha venido? No. ¿Dijo que iba a venir? Ajá, después de que iba a platicar con él. ¡Oh! Está bien, entonces sí. Por ahí va a venir él porque dijo que iba a agarrar para acá. Sí, el día de hoy solo nosotros dos andamos porque andamos entregando comida. Ajá. A tiempo, güey. Digo, no ve las tortillitas, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí. Hola, nena. Hola. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Oh, qué bien. Ya feliz porque vamos a venir a traer la abuela. Mañana. Oh, mañana viene la abuela. Ajá. Qué bien. Ajá. Y a su tía también. Sí, pues va a venir a visitar. Mi hermana aquí se va a quedar conmigo viviendo un tiempo. Oh, está bien. Me lo va a conocer. Sí, pues. Ajá. Está bien, Doña Blanca. Tal vez nos sembraste un traste. Para entregarle ahí unas porciones de chuchitos. Sí, ¿ya han comido chuchitos? No. No. ¿En serio? No. Ah. No. Oh. Pero sí se imagina qué es. Usted sí conoce. ¿Tú sí has escuchado qué es eso? Sí. ¿Qué es? Como tamalito. Como tamalito. Uh-huh. ¿Pero ya lo has comido o no? Por primera vez vas a comer chuchito. ¿Cuántos son? Sí, pues. Ay. Son 10 porciones. Bueno, no alcanzará. No traer nada. Un bañito. Ajá. Esto viene de parte de una suscriptora que les ha tomado mucho aprecio. Ah. Sí. Así es. Bueno, entonces ahorita vamos a esperar a otro plato atrás. Vaya, hay que echar. 5 y 5. Sí. A ver, ajá. Mami, yo una porción. Dos porciones. Tres. Cuatro. 5. Ahí está. Cinco. Los otros 5 aquí en este otro plato. 2, 3, 4, 5. Ahí está, ¿ves? Va. 10 porciones. ¿Algunas palabras para la suscriptora, Doña Blanca? Ah, trajo su plato. Ahí está, ¿ves? Mire. Ahí está, ¿ves? Para que no quede. Ahí está. Sin nada. Me llega, niño, bien atento el nene, va. Sí. ¿Algunas palabras para la suscriptora, Doña Blanca? Gracias por esto que me voy a entregar ahorita. Porque se puede. Y que Dios lo bendiga a ella, donde ella esté. Sí, no de las dos. Dos sí, porque sí. Igual. Y muchas gracias por mandarme esos chiquitos. ¿Verdad? Ajá. Sí, así es. Ella va a ver el video y se va a sentir muy contenta. Sí. Sí. Así como nosotros nos sentimos contentos también por el apoyo que nos brindan aquí a través del canal para las familias beneficiadas, así como usted. Sí, así es. Espero que les guste los chuchitos, que lo disfruten y ahí ustedes se lo merecen. Sí, así es. Bueno, entonces nosotros nos retiramos, Doña Blanquita, porque vamos a seguir entregando más chuchitos. Vaya.